Hola, buenas tardes a todos. Soy la licenciada Marlene Díaz Villarreal, juntos adelante. Eh, este video lo estoy haciendo debido a las constantes preguntas en específico sobre dos casos. Uno es el del italiano y el otro es el del lote de autos. Si quieren hacer preguntas, estoy dispuesta ahorita a responderlas, ahorita que estoy en vivo. Palermo, saludos. Bendiciones igualmente, feliz año. Este, están preguntando por qué el señor firmó pagarés en blanco. No es por tonto ni nada, de eso es ignorancia de lo cual la mayoría de las financieras, de lotes de autos, de préstamos de dinero y todo eso, se aprovechan de la ignorancia de las personas y de la necesidad. Jesús Hernández, saludos. Alejandro Garza Garza, saludos. Alex Santa Ella, saludos. La, es, es mucha gente la que ignora, claro que sí. Bendiciones, Robles. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese caso? Yo fui y me presenté a petición del afectado que sale en el video. No se escucha. ¿Alguien más que me diga si no se escucha? ¿Me pueden confirmar si está escuchando? Porque ahí me están poniendo que no se escucha. Alguien que me confirme si me puede oír. Ok, gracias Alejandro. Saludos desde Houston, aquí Nuevo León, México. Saludos hasta Houston. ¿Qué es lo que sucedió Ciudad Madero? Saludos. Ahorita mando saludos, déjenme. Voy a, a proseguir. Este, ¿Qué es lo que sucedió en este caso? La persona afectada me, me contacta. Me pide el apoyo, tiene una hija con discapacidad, lo cual yo acudo, voy, le hago la gestión de, de, de mi asesoría y voy a apoyarlo para ver si pueden hacerle la devolución de su carro. El taller desconocíamos dónde era el señor también, nada más que un conocido casualmente pasó por ahí y vio y reconoció el vehículo, por eso se dio con el taller. El taller, el lote de autos se encuentra en la Loma Linda, pero tienen varios por Aztlán y otros lotes en diferentes partes del estado, y, y al parecer en otros estados de la República. Saludos hasta Quintana Roo. Este yo me presenté, el video todo el mundo lo vio. ¿Por qué no me presenté con, con la fuerza pública? Una pregunta que me están haciendo muchos, porque son los mismos. Porque en ese momento era ver si le podían regresar al señor sus pagarés y el dinero que él había dado, su anticipo, no recuerdo la cantidad. Vieron lo que sucedió, no se entregó nada, sufrimos amenazas. Posterior a esto, me empieza a contactar mucha gente afectada por esta misma situación, lo cual decidí hacer un grupo de WhatsApp donde todos dijeran su situación y poderlos unir. Los quise apoyar para presentar denuncias entre todos, cada uno su respectiva denuncia. Este, estuvieron de acuerdo. Contacto una cadena televisora de un, de un conocido mío, el cual estuvo dispuesto a hacernos una transmisión para alzar la voz, incluso por, la, por los medios de televisión. De más de 100 personas que había en el chat, solamente un señor acudió a esa reunión. Y los demás no fueron. Querían que yo hiciera todas las gestiones, querían que yo fuera hasta sus casas a recoger su papelería, querían que yo me moviera y que luego ya nada más fuera a tocar la puerta de sus casas a dejarle su dinero. Y las cosas no se hacen así, señores. La persona del video me habló por teléfono que no quería ya hacer nada, que mejor lo dejaba así, que no tiene tiempo, que tiene que trabajar, que no puede acudir, que no puede ir a las citas, que no puede ir a presentar la denuncia. Discúlpenme, pero si ustedes no ponen de su parte, yo tampoco puedo hacer nada. No tengo una varita mágica para decirles, así van a ser las cosas. Así que esa situación ahí quedó. Me pidieron y exigieron y amenazaron que borrara el video. No lo hice y no lo voy a hacer. Me, me tumbaron la página, se recuperó el video, lo volví a subir porque en estas fechas me están hablando mucha gente que ha sido extorsionada, robada y defraudada por este tipo de negocios. Lo subí para que advertirlos. En ningún momento les di la espalda a nadie, pero a mí sí me la dieron dejándome con la bronca. No quisieron hacerlo, la unión hace la fuerza, no hubo unión, hubo lo que siempre, la, la negatividad de la gente. Entonces así no se puede hacer. No sé si tengan algún... No, no es eso, Cintia. Cintia Hernández, no fue eso, más bien... El señor tenía, es que tengo que trabajar, no puedo ir. Este, ellos quieren también la comodidad. Yo no puedo ir y, y presentar una denuncia si a mi vecina la golpean. La vecina tiene que ir y presentarla. Yo no puedo presentar una denuncia si, si al de otra colonia o un desconocido le roban en, en, este, en un lote o en un negocio. Él tiene que ir y presentarlo. Yo soy una representante legal, pero no soy la afectada. Yo hice lo que me tocaba a mí, Mexicali, Baja California, saludos. Entonces, ahí no se pudo hacer nada, ellos así quisieron dejar las cosas, nada más una persona se movió. Yo les iba a hacer todos los, los, los trámites para que ellos los presentaran, las hojas legales, todo lo que tenían las gestiones que ellos tenían que presentar en la dependencia, yo les estaba diciendo dónde, cómo hacerla, nadie lo quiso hacer, querían que yo lo hiciera querían que les llevara a la puerta de sus hogares todo, este, en horarios cómodos para ellos y para mí eso es imposible porque yo no vivo del aire. Entonces yo también tengo que trabajar y no podía estar atendiendo la situación de todos los afectados si ellos no ponían de su parte. Eso es lo que realmente sucedió. El lote de autos sigue operando, no es una situación que pasó ahora, es algo que pasa todos los días en muchos lados. Y ese lote sigue operando, las personas siguen trabajando, siguen operando. Yo hice mi investigación, saqué enlaces, saqué nombres, saqué todo lo que era, quiénes trabajaban en esos lotes, quiénes eran los dueños, pero nadie quiso moverse. Así que con la pena yo me retiré del caso y ahí se quedó. Todavía me siguen llegando casos de esos que quieren hacer los señores. Los pagarés no se firman en blanco. Sé que desconocen, pero no se firman en blanco. Todo lo que, le, lo que vayan a firmar tienen que leerlo. Hoy me tocó otro caso, porque hasta los militares no están exentos. Acabo de verme, con un, entrevistarme con un cliente que es militar, que firmó unos documentos para comprar un vehículo, vendió su carro, se quedó a pie, dio todo lo que tenía y se lo fregaron en una financiera, no le entregaron dinero, no le entregaron auto, no le entregaron nada absolutamente. Pero el documento que él firmó es donde él hacía el depósito de esa cantidad de dinero por gestión del trámite. O sea, él no pagó el vehículo, él solamente pagó una gestión, pero el señor no leyó lo que, lo que firmó. Y es el desconocimiento. De eso se aprovechan las personas de que desconocen las leyes y los protocolos, no leen los contratos, pidan identificaciones, porque en ese loteado de del video ni siquiera las personas que se presentan con X nombre no es ni siquiera su nombre real, no se llaman así, pero no piden identificación, les da pena, este, o no saben hacer las cosas, pregunten, investiguen, y no hay como, me, como comprar de particular a particular. Qué es lo que se tiene que hacer al momento de comprar un vehículo: primero revisar que no tenga reporte de robo, revisar las deudas, revisar las placas, cuánto debe, multas, infracciones, este, ver, ver refrendos atrasados. Yo lo que hago al momento de comprar un vehículo: reviso el vehículo. Si tienes un mecánico de confianza, llévalo que lo revise todo. Vete con el dueño del vehículo al que se lo vas a comprar hasta control vehicular, hacer el cambio de propietario ahí mismo y ahí mismo se paga. Si ustedes lo hacen antes, a veces no hay garantía. Muchos dicen también, al momento que se compra un vehículo ya no puedes hacer nada, ya te fregaste. Mentira, señores, si esa persona que les está vendiendo el vehículo no les dijo de los detalles que el vehículo traía y él ya los conocía, se puede demandar por vicios ocultos. Mentira, que no pueden hacer nada. Sí se puede hacer. También tienes al momento en la carta de compraventa determinado tiempo para hacer la devolución y el vendedor se queda con un porcentaje de lo que le pagaste, pero tiene que regresarte lo demás. Si traía fallas del motor y el vendedor lo sabía y no te lo dijo y tú te diste cuenta después, puedes solicitar el reembolso y demandar por vicios ocultos. La gente no lo sabe, muchos informan mal. Y si un abogado te dice, como el, el caso que vi ahorita en la mañana con, con el militar que firmó un papel de que lo que pagó fue por una gestión nada más, vas a ir con otro abogado, no vas a que te esté bajando el dinero abusados, porque también, aunque soy abogada, hay muchos que solamente lo hacen para quitarte dinero y tampoco se vale, porque todo nos cuesta y nos cuesta bastante. Exactamente, te endulzan el, el oído, te la crees. Pero no seamos tan inocentes. Tenemos que aprender a tener malicia. Porque más en estas fechas y en enero prepárense porque vienen más todavía los fraudes, los robos, los abusos de autoridad. Enero es la cuesta de enero. Quieren dinero. Por eso antes de firmar, siempre se debe de leer. ¿Qué te dicen? Oiga, llevo prisa no me importa, yo voy a leer lo que voy a firmar, es como cuando vas a llenar el IPH que pones una denuncia y una detención el oficial siempre te dice, nada más fírmele yo ahorita lo lleno tampoco señores no se muevan de ahí hasta que vean que llenaron todo el parte de tránsito en un choque, que te dicen usted fírmele yo ahorita le lleno, no señores quédense ahí hasta que le llenen todo, ustedes mismos pongan su declaratoria saludos desde hasta Tijuana Aprendan a comprar, a hacer negocios y a enfrentar sus situaciones también, sean choques, sean denuncias, todo tienen que saber informarse. Si no saben, en ese momento hagan una llamada y pregunten, oye, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? No va a faltar que tengan un conocido que lo sepa y les pueda decir. Ahora, ¿qué pasó? Cambiando de caso, ¿no hay alguna duda? No, en carros que compran muchas veces no tienen garantía. Eso ya es un trato de, de vendedor a comprador. Depende en qué acuerdos hayan llegado. Pues es de lo que estoy hablando, de las financieras. Saludos a este hermosillo. Bueno, ahora cambiando al otro caso que me están preguntando también, Sabina Cidalgo, saludos. Al caso del italiano. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Para empezar, son personas ya conocidas, denunciadas. Este, por otro activista muy muy sonado que es de Memo Valencia de que es de Morelia, Michoacán, Memo Valencia. Este que agarré yo en mi domicilio, mmm, tenía la puerta de mi casa abierta, yo estaba dentro de mi domicilio, yo no le abrí la puerta a él. Él no tiene por qué meterse porque es como si tú dejas la puerta de tu casa abierta poco nada más porque andan vendiendo cualquier hijo de vecina se puede meter, claro que no. El señor le pedí que se saliera varias veces, me insistía en buscar un contacto de luz para conectar una motosierra, los cual a una motosierra no jala por medio de electricidad, jala por gasolina. Entonces era mentira, obviamente me dio miedo. Yo mido este 1.50 y el señor medía casi dos metros para mí. Entonces me asusté en ese momento, pero también me enfadé. Le pedí varias veces que se saliera de mi propiedad. Quiso venderme, mostró facturas falsas. La, la, lo reconocí por los videos de Memo Valencia, este y la, la herramienta que él maneja, así como también andan vendiendo perfume, ropa y otros artículos que son clones, son falsos, no sirven. Esos tampoco servían. El delito que se cometió fue el allanamiento de morada. Ese fue el delito. Sí procedió. El señor mencionó que tenía yo herramientas en mi domicilio, lo cual se comprobó con que no las traía en su cajuela encerraditas, las cuales fueron este decomisadas y estaban ahí en el MP. Tengo fotos donde están la, las herramientas del señor en el MP, así que no me vengan con cuentos chinos que yo me las quedé, porque para qué quiero mugrero. Este, el señor fue detenido, se hizo el proceso, como no es un delito grave, se quedó en arraigo domiciliario casi un año. Ya salió, ya quedó libre, pero ¿por qué sucede esto? Porque la gente no denuncia. Yo sí denuncié. Yo sí y porque subo los videos para que la gente reconozca, para que aprenda y para que vea cómo se debe actuar. ¿Qué es lo que les peleaba a los oficiales? Las placas. Si fuéramos mexicanos, si somos, yo soy mexicana, si un policía tiene un mexicano te traen como 20 granaderas. Te esposan, ni siquiera esperan a que tú hables, a escuchar tu versión ni nada, y vas para arriba mientras investigan. Como era un extranjero, andaba suelto como perro por su casa, paseando aquí, paseando allá, se brincó a la acera de enfrente donde fue a tirar documentos que él traía que eran falsos, lo cual también hacer facturas falsas es un delito, ya que es una evasión de impuestos, también va contra el SAT. Y de eso no hicieron nada nuestras autoridades queridas, como siempre, México lindo y querido. Pero sí se procedió, sí se encontró la responsabilidad en mi casa de cámaras. Todo se presentó conforme a derecho, se alegó tal, se hizo la defensa como tal y ahí quedó. Entonces, alguna duda que tengan, Joaquín García, saludos a Veracruz, Juan Luis Rodríguez, Ismar García, Malena Santos, Alejandro Garza, Jarocho, Néstor. Sí, sí, llevo casos de lo familiar, Juan Cortés. Yair Díaz, saludos desde Apodaca, Nuevo León. Estamos cerca, yo estoy en Monterrey, Nuevo León. <coughs> Yair Díaz, igual que mi hijo, José María Vázquez. Gracias, saludos, fuerte abrazo, Pelón Guzmán. La gente pelea más por el fútbol, exactamente. Si a la gente se le invita, yo los he invitado a muchas protestas. Son contados los que van, pero no los inviten a un concierto ahí en la macro, a, a, a ver el fútbol o cosas de esas, porque todo el mundo oh. hasta el trabajo faltan. Al domo, car, eh. Al domo Car, este ya tengo rato que no voy. Saludos hasta Juárez, Jaime Omar, María José, ya no supe el señor de su camioneta. María José, te acabas de conectar, ahorita que te vuelvas a conectar puedes ver el video, ahí ya expliqué todo lo de la camioneta. A Piedras Negras, Coahuila, fuerte abrazo. Chicago y nilois Angie Saavedra, saludos. Baja California, saludos. Yo les mando un saludo a todos. Este, espero haya quedado Huatusco, Veracruz, saludos. ¿Haya quedado aclaradas sus dudas? Este, los que se van conectando, el tema de este video fue el caso del lote de autos del señor de la camioneta y el italiano. Si tienen otra duda, este, háganmela saber y con gusto se la respondo, porque me preguntan lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo respondo y lo respondo. Entonces también me dicen, pero ponga país, municipio y bla, 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 y dónde fue. Lean la descripción. La, la falta de la cultura de la lectura es por lo que les pasa, lo que les pasa. Porque en la descripción viene que eso sucedió en Monterrey, Nuevo León, México. Y en el video viene en las calles y entre calles donde estaba en ese momento. Entonces, si ustedes no aprenden a leer, se los van a seguir fregando con la pena. Fuerte abrazo hasta Quintana Roo, Pedro Muñiz. Entonces, despido a transmisión. Son demasiados comentarios, demasiada gente, este, pero a todos si alguien me falta nombrar, me faltan muchos, les mando un fuerte saludo. Otilia Rodríguez, bendiciones, fuerte abrazo. No, no lo voy a borrar, eh, obviamente no, la gente de, de afectada del lote de autos, este que quise ayudar en su momento, después se enojaron y querían que lo borrara, no lo voy a borrar. Saludos desde Monterrey. Yo también estoy en Monterrey, Juan Luis Rodríguez. Este, no, no sé dónde crean que estamos, pero aquí es Monterrey, Nuevo León, México. Yo vivo en Nuevo León, en el estado de Nuevo León. Entonces, despido transmisión. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Dudas, con todo gusto. Si ocupan asesoría jurídica, trámites legales, divorcios, este, civil, penal, mercantil, laboral, yo con gusto hago todos ese tipo de trabajos mis servicios como abogada cuestan soy abogada particular no soy abogada de oficio como activista con todo gusto y sin costo lo que yo les pueda ayudar medicamentos alimentos algún apoyo apoyos funerarios este, alguna gestión de algo que requiera aparatos de movilidad eso no tiene costo pero tengo que vivir de algo y yo estudié mi carrera porque es mi oficio y es de lo que vivo. Y aquí está, no le gusta salir a cuadro, pero ahí está mi esposo. A él no le gusta salir en las transmisiones ni nada. Aquí la activista soy yo. Y él está al lado mío, atrás de cámaras. Pero aquí se, seguimos, ahí Sidalgo. Saludos, Malena. Nos vemos. Si hay justicia. Hasta que por fin se hará justicia con ese lugar. Rosa María Res. mientras la gente siga callada, no lo habrá. No lo habrá, van a seguir así. Este Es flojera. No quieren acudir a, la, a las citas, no quieren hacer nada. Quieren que uno lo haga y así yo no trabajo. Lean antes de firmar. Nos vemos. Feliz año nuevo. En año nuevo les hago otra transmisión para saludarlos y mandarles mis mejores deseos. Soy la licenciada Marlene Díaz Villarreal. Recuerda, avanza, juntos, adelante.